En este video voy a mostrarles ese fill. Le voy a llamar por cuestiones de este video fill no tan simple. No tan simple es porque muchas personas cuando lo oyen, oyen esto. Pero realmente yo estoy tocando. Y ahí prácticamente lo podrían extraer de ahí. Esa es la diferencia. Cuando la gente oye este fill con toda la canción y con todos los instrumentos, se oye es la extracción como lo importante. El tema del fill que fue... ¿Sí? Y podríamos enseñarlo de esa manera. Toco el ritmo, paro en un momento dado, no paro, sino que hago el feo y vuelvo a mi ritmo, ¿cierto? Es decir... Puedo tocarlo en diferentes tambores como... Pero ese no es el feel. El feel tiene un par de notitas fantasma aquí, que es... Y la manera de realmente estudiarlo es que, los voy a mostrar primero en detalle. Primero es que toco aquí, por ejemplo, en el tom, para que sea más fácil separándolo de tambores, la primera nota. Después aquí toco dos notas dobles con esta mano y después toco una derecha, una izquierda, para rematar aquí en mi tom de piso la última nota. Aquí va otra vez. Puedo tocar en muchos tambores. Donde sea. Y todo se vuelve más interesante cuando lo cambio de sitio. ¿Por qué no? Donde sea. ¿Y por qué no añadir una nota de bombo? Pero bueno, la esencia de este ritmo y de este feel, perdón, y de dónde sale es, como les dije, todo el feel como que se deriva de mi derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, mi... Ese feel que empieza en 3, 1, 2... Bueno, este puede ser una extracción de ese y puede ser de esta manera. ¿Sí? Ahora voy a pasar una de las notas a este tambor. Ahora voy a pasar la última nota a este tambor. Y ese es mi feel. ¿Sí? Pero, ¿por qué no involucrar la técnica? Y ahí es donde involucro yo mi golpe doble. ¿Por qué? Porque entrené bien mis golpes dobles. Haciendo ejercicios como este, como ese, o como... Por eso entreno yo esta mano para hacer mis golpes dobles, para que hagan mis feels un poquito más ricos en notas. ¿Por qué no hacerlo ahora con la nota doble? En vez de hacer... Voy a hacer... Si ven, esas notas suenan un poquito más fantasma y le dan un sabor al feel. ¿Y por qué no tocarlo en situaciones más rápidas si lo requiere? ¿Por qué no tocarlo en situaciones bien lentas? ¿Y por qué no usar más mi pie izquierdo para guiarme?